Hello chicos, en este video les traigo algunas de las tendencias de maquillaje más bonitas y útiles para este verano para que puedan recrearlas en casa. Así que si te gusta este tipo de videos, recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar. Mucho color, chicos, es una de las tendencias para este verano, ya sea utilizando y mezclando diversas sombras de color, como ves aquí, o bien aplicando una sola para todo el párpado e iluminando la zona del lagrimal con una blanca, iluminador o alguna sombrita satinada. También se valen las combinaciones de color como esta, logrando looks divertidos para que la mirada se vea súper fresca y bonita. En esa misma línea, chicos, tenemos la tendencia de los delineados de colores, que a mí me encantan porque se ven súper lindos y lo mejor es que para hacerlos no necesitas miles de lápices delineadores, sino que puedes tomar tu fijador de maquillaje, recargas de pigmento, una brochita angular y luego la mojas con tu fijador de maquillaje y de esta forma puedes ir haciendo el delineado y te durará todo el día sin ningún problema. La siguiente es la técnica del highlighter, que consiste en iluminar los puntos altos de nuestros ojos para darle frescura al look. Pero más que esto, chicos, para eliminar los signos de cansancio de la mirada, así que este es un win. Ya les hice un video solamente dedicado a esta tendencia porque me pareció muy fácil e interesante, así que les dejaré el link en la descripción. Obvio no se pueden quedar, chicos, las aplicaciones de gemas, perlas y cristales en el maquillaje. De esta manera personalizamos mucho mejor nuestro look. Así que aquí les dejo este maquillaje que también hice para ustedes en el canal. Así que encontrarán el link en la descripción por si quieren ver el tutorial completo. Por último, chicos, las cejas naturales pero definidas reinarán este verano. Hay quienes dicen que mientras más gruesas se verán mejor, pero para hacernos la vida más fácil, chicos, con tan solo cepillarlas con jabón o maquillarlas ya sea con sombra o máscara para cejas será suficiente. Así que lo importante aquí es que elijas la forma que más te guste y que te acomode mejor. Y hasta aquí, chicos, el video de hoy. Coméntame debajo cuál de todas estas tendencias ha sido tu favorita y comparte este video con tus amigos. Recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y de esta forma, chicos, nos veremos en el próximo. ¡Chao!